Abrir la carretera es una amenaza para los recursos naturales que nosotros tenemos. Esta es la vía que conduce hacia el territorio Achuar. Existen algunas comunidades Achuar y al finalmente la carretera está en la comunidad Huixuy, que es el territorio de los Achuar. Desde aquí, para llegar al territorio Achuar se hacía un día y medio, pero caminando duro, duro. No tiene fuerza para subir. Es un árbol ceibo para la gente de la nacionalidad. Es un árbol chamán y es un rey de los árboles y está en peligro. A este un maderero ofreció $100, después vino otro maderero y ofreció $500, pero el dueño no lo aceptó y todavía está en pie. Da una sombra buena y creo que es muy valioso para la conservación. No lo han tumbado y no lo han aprovechado. Tal vez ya estos días ya lo van a aprovechar porque están sacando toda la madera. Por eso abrir la carretera es una amenaza para los recursos naturales que nosotros lo tenemos en nuestros territorios, en nuestros bosques. Y son árboles muy importantes para la vida, para el mundo, que da oxígeno, pero hay poca gente que está ya cortando el árbol porque tal vez necesitan dinero y un maderero intermediario lo está aprovechando a la gente humilde de estos sectores. Estamos en la comunidad Achuar Huixuy, donde que la carretera está a 200 metros y por esta área va a pasar la carretera. Este era antes, hace 2 años, donde funcionaba bien la pista de aterrizaje aérea para poder salir desde la comunidad hacia la ciudad de Shell. Hoy está abandonado porque ya hay la presencia de una carretera. Pienso que esta carretera tiene una ventaja de que como tenemos esa necesidad, entonces si estamos bien organizados, pues usaremos esta vía o este acceso de carretera donde habrá ventas de productos de esta zona. La vía siempre tiene la comunicación, las buenas cosas, pero a la vez tiene las desventajas. Porque mientras sigue avanzando la vía, vienen atrás los madereros, personas extrañas, existen mucho impacto social. Por lo tanto, en esta comunidad, en una reunión de todos los participantes, de actores sociales, personas intelectuales, con personas líderes políticos,
con la participación de hombres y mujeres, hemos analizado cosas que pueden suscitar. Por lo tanto, hemos hecho el plan de vida de Copataza, porque no queremos perder la cultura, la vida y la cosmovisión que nosotros tenemos. Queremos mantener intacta lo que es el bosque. Es importante nuestros territorios porque ahí están el valor cultural, espiritual, ahí están nuestros dioses, el Arutam, y por eso estamos defendiendo en forma colectiva.